Bueno, desde hace un tiempo dos equipos han ido marcando la pauta en el fútbol colombiano, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, en procesos serios, estables, distintos, porque los caminos al éxito en el fútbol y yo creo que en la vida no son los mismos, pero si el camino se lleva con conciencia y con fuerza y bien trabajado y bien estructurado, yo creo que finalmente lleva a la meta que uno está buscando. Nacional con Osorio, Independiente Santa Fe, más que con los técnicos, con Pastrana. Pero justo en este campeonato los dos cambiaron de técnico, los dos están en una transformación, a los dos se le fueron piezas importantes, a Nacional Osorio, su filosofía, su idea, en el otro lado Luis Carlos Arias y Daniel Torres, que fueron bastiones importantes durante todos estos años de Independiente Santa Fe, y digamos que aunque no son equipos que han caído, son equipos los que se le nota a veces el sube y baja. Y eso ha hecho que el fútbol colombiano para mí no tenga hoy un super equipo, un gran equipo. Tenga equipos de puntos altos, Nacional, Santa Fe, el mismo Junior, y equipos, y esos mismos equipos a veces tienen puntos muy bajos. Miren lo que ha pasado con Nacional y lo que ha pasado con Santa Fe también, lo que pasó después de ganar tres partidos seguidos y después el bajón. Por eso yo creo que el equipo más estable, más regular, es el Deportivo Independiente de Medellín, que tuvo el traumatismo terminando el campeonato pasado con la llegada de Leonel Álvarez, que perdió una final, que se reestructuró con algunos jugadores en zonas donde lo necesitaba, en el medio campo sobre todo, el filtro, el equilibrio del equipo era lo más difícil, y creo yo que el Medellín hoy es el equipo más regular de todos, sin tener puntos tan altos como ha mostrado Nacional, Santa Fe o Junior, pero tampoco puntos tan bajos como también han mostrado estos tres equipos. Es más parejo, es más en la misma línea, un equipo que parte de la seguridad defensiva, que parte del equilibrio, es un equipo compacto, es un equipo que ataca en bloque, defiende en bloque, que según el momento del partido decide si recupera arriba, si presiona arriba, si gana rebotes o si definitivamente pasa la línea de la pelota y se defiende a partir de la superioridad numérica. Es un equipo que tiene el concepto claro, es un equipo en todo el sentido de la palabra. Podrá perder partidos porque todavía hay cosas por construir, pero creo que es el equipo más regular de todos. Por esas razones que le estoy dando. No sé si va a ser protagonista, creería que sí va a entrar en el grupo de finalistas y ahí ya la cosa pues cambia porque ya es un partido y tal, pero sí creo que es un equipo que ha ido creciendo en su formación, en su trabajo y que hoy por hoy es el equipo más fiable del fútbol colombiano.